Bueno, estamos con Guillermo Bernetti para Ferrob. Guille, primero que nada preguntarte cuáles son las sensaciones de haber goleado hoy y haberse quedado obviamente con el triunfo. Y son buenas. Pudimos validar el punto de Jujuy, que era lo que habíamos dicho. El empate de Jujuy servía si hoy podíamos ganar, así que creo que se hicieron las cosas bien, más allá de que por ahí no se jugó un buen partido del todo, pero supimos golpear cuando teníamos que hacerlo. Justamente nos decía el Zapito Goglioni que había sido mejor desde el juego, por lo menos, el partido con Flandria, y hoy habían sido mucho más efectivos a la hora de marcar. Sí, creo que hoy fuimos más inteligentes por ahí. No fue un buen partido, pero estuvimos bien en el primer tiempo, que por ahí donde no tuvimos tanto la pelota, metimos un gol y en el segundo tiempo las que tuvimos las mandamos adentro. ¿Cómo estás sintiendo vos en lo personal? Se te había visto muy bien en el Ferro de Broggi y hoy encima le estás aportando mucho gol, 4 en 7 fechas. Sí, yo gracias a Dios me siento bien, estoy contento, estoy disfrutando bastante, por suerte. ¿Te sueltan un poquito más y te dejan llegar más al arco? Sí, sí, siempre, en realidad siempre se me dio la libertad, así que ahora se da que estoy haciendo gol. ¿Cómo estás viendo el equipo, sobre todo de cara a lo que viene y pensando que están punteros y metiéndole presión a Villa Dálmine? Bien, bien, como te digo, hay veces que no se juega bien, hay veces que sí, pero lo bueno es que el equipo está transmitiendo tranquilidad y sabemos que, como te dije antes, en algún momento el gol va a llegar. Tienen esa tranquilidad justamente de que las chances las tienen y encima tienen a dos adelante que siempre las tratan de concretar y están siempre, o casi siempre, listos para hacerlo. Sí, por ahí repetir lo mismo, pero hoy el primer tiempo no fue del todo bueno, pero la que tuvimos fue adentro. Entonces por ahí nosotros no nos volvemos locos, estamos concentrados y sabemos que la que tenemos por ahí, como decís vos, los 2-9 hoy están muy bien. La última, para ir cerrando, Zapito Goglioni hace hincapié en que falta un año para un campeón, falta un año para un ascenso, pero qué importante es cuando va tan poco de campeonato ir arriba y encima con tanta efectividad. Sí, pero como dice él, esto es largo, no asciende nadie ahora a fin de año, así que hay que estar tranquilo y de a poco. Bueno, Guille, muchas gracias, a disfrutar. Dale, chao, hasta luego.